Hoy en las internacionales, un ataque en una sede diplomática en Libia deja 4 altos funcionarios norteamericanos muertos. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos cuenta la tragedia. Adelante, buenas tardes, Anabel. Muy buenas tardes, gracias. Así es. La ofensiva en contra de la representación diplomática estadounidense en Libia ocurrió durante una manifestación de protesta por una filmación subida a YouTube en la que los musulmanes aseguran que se humilla al profeta Mahoma. El presidente estadounidense Barack Obama confirmó hoy la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia, Christopher Stevens, y de otros 3 norteamericanos en un ataque contra el consulado de su país en Bengasi. El mandatario condenó enérgicamente estos ataques contra sus instalaciones e informó que el gobierno estadounidense ha tomado medidas para la protección y vigilancia del personal diplomático que aún queda en Libia y en todo el mundo. El ataque se originó en medio de las protestas luego de que medios egipcios reportaran sobre un tráiler de un video llamado La Inocencia de los Musulmanes, que fue colocado en internet, donde se muestra una representación que supuestamente humilla al profeta Mahoma. Los atacantes, que fueron asociados con un grupo radical islámico, utilizaron granadas impulsadas con cohetes para atacar el consulado. Y aumentó a 300 la cifra de muertos en un devastador incendio que se generó en una fábrica de ropa en la ciudad más grande de Pakistán, Karachi. Según autoridades, la fábrica no contaba con las medidas de seguridad ni tenía salidas de emergencia. Otro incendio ocurrido en una fábrica de zapatos en la ciudad de Lahore el pasado martes dejó 25 muertos. De inmediato se inició una investigación en cada caso. Autoridades locales y representantes de los casi 30.000 maestros en huelga en Chicago, Illinois, reanudaron hoy sus negociaciones sin esperanzas de alcanzar un acuerdo a corto plazo. Los profesores de las escuelas públicas iniciaron una huelga este lunes por primera vez en 40 años en reclamo de aumentos salariales, un mejor sistema de evaluación y mayor seguridad de empleo. El paro de actividades afecta a unos 400.000 estudiantes, desde el nivel preescolar hasta secundaria. En Chile, un carabinero muerto y varios policías heridos dejaron los enfrentamientos que se desataron ayer durante las protestas en recuerdo al golpe de Estado que sacó del poder al presidente Salvador Allende. El presidente chileno Sebastián Piñera condenó la violencia y prometió una investigación para hallar a los culpables de la muerte. La prensa local reportó la presencia de encapuchados en los disturbios, mientras decenas de personas fueron detenidas. Centenares de mineros bolivianos de cooperativas privadas bloquearon ayer las 3 principales vías de acceso a la ciudad de La Paz, 2 de ellas conectadas con las vías hacia Perú y Chile. Exigen al gobierno la entrega de una mina de estaño y zinc expropiada en junio pasado a la empresa suiza Glencore. ¡A la bola eres tú, majunche, del imperialismo! ¡A la bola! Y el presidente venezolano Hugo Chávez rechazó el desafío al debate lanzado por el candidato de unidad de la oposición, Enrique Capriles, al que volvió a descalificar y tildó de ser la nada. Chávez afirmó que no hay debate posible con la nada porque no hay argumentos y señaló que Capriles debería debatir con sectores de la oposición que en los últimos días se han desvinculado de la propuesta que encabeza el exgobernador por un supuesto documento que mostraría un paquetazo económico oculto. Chávez volvió a asegurar que ganará por nocaut el próximo 7 de octubre a Capriles, asegurando que tiene el 70% de los votos a su favor y esto le permitirá gobernar por un periodo más desde el 2013 hasta el 2019. Es toda la información internacional que tengo. Regreso con ustedes al Centro de Noticias con más informaciones locales. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Esperemos qué va a suceder el día de las elecciones. Señores, si queremos recordar a todos nuestros amigos dominicanos en Puerto Rico que ya está disponible en el sistema de Claro TV, la señal de Telemicro Internacional. Claro que sí, también a la gente de Puerto Rico que nos sigue, que sigue todo lo que pasa aquí en la República Dominicana a través del 762. Pueden verlo de Claro TV y también en otras compañías de cable que están disponibles. Ahora nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el Colegio Médico Dominicano denuncia deficiencias en centros hospitalarios. Los detalles tras la pausa.